Soy José Gómez, consejero delegado de Patatas y Jolusa. Todos sabemos que nos encontramos en una crisis sanitaria de una envergadura totalmente desconocida por nosotros en la era moderna, pero poco a poco estamos consiguiendo solventarla. Yo lo único que quiero trasladar desde Patatas y Jolusa es nuestro compromiso con la sociedad y para intentar que lógicamente no falten alimentos ni falten ningún producto de primera necesidad en los supermercados o en los puntos de venta para que el ciudadano esté tranquilo. Pero fuera de todo eso, yo lo que quiero lanzar es un mensaje motivador. Yo quiero que las personas estén ya capacitadas y pensando que cuando salgan de sus casas tienen que empezar a darlo todo otra vez. Tenemos un país excepcional, un país con unas capacidades tremendas. Tenemos a unas personas y unos ciudadanos que nos hemos caído y levantado en infinidad de ocasiones. Y esta no puede ser una razón para que no afrontemos esta situación que se nos avecina, que vamos a tener una crisis económica importante, pero no la afrontemos con todo el optimismo posible. Creo que tenemos capacidad para hacerlo. Yo siempre digo que las personas tienen que levantarse por la mañana y salir de casa con toda la energía para intentar hacer cosas bien y llegar a su casa por la noche con la conciencia tranquila del trabajo bien hecho, y es lo único que pido, que por favor seamos positivos y a partir de ese momento seguramente que conseguimos que España vuelva a ser ese gran país que todos queremos.